Salines posa la cirereta a les seues festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu del Roser amb pólvora, danses i desfilades. Expliqueu-me en què consisteix el dia d'avui, perquè crec que avui és l'últim dia de festes, no? És l'últim dia, sí. Se celebra el dia de Sant Isidro Labrador. Y ahora es el desfile y luego se bailan las danzas y ahí está el cambio de capitanes. ¿Hay morbo o se sabe ya quiénes son? Más o menos solemos saber quiénes son. A que así a Salinas se vio la fiesta con intensidad, ¿no? A tope, a tope. ¿Y cómo termina un jienense desfilando en las fiestas de Salinas? Porque me casé aquí en Salinas con mi mujer. Ara, quan arriba l'última comparsa, se van a realitzar així una sèrie de danses en esta plaça. ¿En què consisteixen aquestes danses? Se van bailando las danzas y se van incorporando parejas. La corona va pasando de pareja en pareja y cuando termina y corta la banda, pues se lleva la corona. La última pareja que ha entrado se la lleva. ¿Y quan dura aquesta dansa? 20 minuts cada banda, si que tres bandes, vale. No les hay algo. ¿Y te gustaría que te tocase la corona? Sí, para pasarlo bien, es simbólico todo lo que es. Si para la música y yo tengo la anella, me la quede. Y si no es que vaya a intentarlo. Felicidades. Muchas gracias. Porque entiendo que esto es un bien preciado aquí, ¿eh? Sí, suele ser un bien preciado todo el que se la lleva, la verdad es que sí, que es lo, no se lo recibe con mucha ilusión. ¿Qué significa ser capitana? Pues el orgullo de la fiesta, el representar a tu comparsa y todo. Una alegría muy grande. O sea, que dels capitans i capitanes que han eixit enguany, tu eres la veterana, no? Sí, això, sí. ¿Vas a donar algun consell als teus companys i companyes? Bueno, ya he hablado con ellas, que hay que disfrutarlo, relajarnos y nada, a tope. Das todo lo que tienes y disfrutas al máximo por tu comparsa porque te gusta. Y bueno, una emoción.